Buenas, en este tutorial voy a explicar a ustedes cómo ustedes pueden hacer un pincel personal como una estrella y guardar ese pincel en la carpeta de pinceles de la aplicación GIMP, ¿ok? Y ya ustedes vieron en la introducción del video el efecto terminado, ¿ok? Primero que nada, cuando usted tenga la aplicación de GIMP abierta, vamos a ir aquí donde dice archivo, aquí donde dice nuevo, aquí en nuevo vamos a coger 800 de ancho y 800 de altura, ok. Vamos a ir aquí vamos a coger el fondo, cogemos fondo transparente, entonces aquí aceptar, ok. Entonces ahora vamos a ir aquí al cubito, vamos a ir aquí para poner la pantalla negra al frente y la blanca detrás. Aseguremos que esté relleno con color de frente y esta relleno toda la selección, ok. Entonces vamos a ir aquí, damos un clic botón izquierdo. Entonces ahora vamos a ir aquí a esta herramienta de movimiento. Aseguremos que tenga marcada esta, mover a la capa activada. Entonces aquí está activada. Entonces ahora vamos a ir aquí para crear una capa transparente. Nos sale esta página y aquí solamente lo único que tenemos que hacer es ir aquí donde dice relleno con transparencia, ¿ok? Para crear una capa transparente. Entonces aquí ahora vamos aquí y cerramos el ojito. Ok, lo cerramos. Entonces ahora vamos a ir aquí a herramienta de selección elíptica, ok. Y entonces vamos a ir aquí donde dice fijo, ok, que por efecto está así, proporción de aspecto, ok, por efecto. Vamos aquí, damos un clic y vamos aquí donde dice a altura, le damos un clic. Entonces ponemos la punta de ratón aquí, apretamos el botón izquierdo, arrastramos hacia la derecha, ponemos aquí en el centro, vamos a verlo más o menos ahí. Entonces ahora vamos a ir aquí, espérate un momentito, un poquito más pequeño, más o menos ahí, y aquí un poquito más pequeño, más o menos ahí. Entonces ahora vamos a ir aquí donde dice altura y marcamos esta que dice ancho. Le damos un clic con el botón izquierdo y entonces ustedes ven aquí en este numerito. Aquí vamos a escribir hasta que llegue al 30 para que se ponga más flaquito, ¿lo ves? Podríamos hacerlo aquí, poniendo la punta de ratón aquí, podemos hacerlo aquí, ¿lo ves? Pero que para mí es mucho más fácil aquí y más seguro. Ok, en 30, ok, en 30. Entonces ahora pongo la punta de ratón en el centro, más o menos en el centro ahí, más o menos ahí está el centro, ¿verdad? Más o menos, ustedes ven aquí que dice, porque de aquí a aquí hay 800 pinceles y de altura 800 pinceles, pero vamos aquí, ustedes ven en 400, pongo la punta de ratón aquí, me aseguro que la puntita esta, lo veo cuando yo muevo la punta de ratón, que esté en 400, ¿ok? Pongo la punta de ratón aquí, que esté en 400 ahí. Y entonces aprieto el botón izquierdo y subo hacia arriba. Más o menos ahí. Para que esté en 400 aquí en ancho y 400 aquí en altura, que tenga el mismo centro. Entonces ahora vamos a ir aquí en el cubito. Le damos un clic al botón izquierdo. Vamos a ir aquí para cambiar la pantalla negra abajo y la pantalla blanca arriba. Aseguremos que esté marcada esta, relleno con color de frente y relleno toda la selección. Aquí vamos y damos un clic en el botón izquierdo. Entonces ahora vamos aquí a esta herramienta de movimiento. Aseguremos que esté marcada esta, mover la capa activada. Vamos a ir aquí a donde dice filtro, difuminar. Vamos aquí donde dice difuminar de movimiento. Ok, damos un clic, nos sale esta paginita. Y en esta paginita, ustedes ven aquí donde dice longitud. Ponemos la punta de ratón aquí. Ustedes estén pendientes aquí, que aquí se va como aclarando un poquito. Ok, vamos a ir aquí. Pongo la punta de ratón. Quiero aclararlo. ¿Lo ve? Espérate. Ahí, un poquito más, espérate, pongo la punta de ratón aquí.
ratón izquierdo un poquito más, pongo la punta del ratón aquí otra vez, sale esa línea con la flechita, pero todo izquierdo, doy hacia la derecha un poquito más, pongo la punta del ratón aquí, apretó botón izquierdo y sigo hacia la derecha a llegar hasta el número 1000, ¿ok? Hasta el 1000, ¿lo ves? 1000.00. Ustedes ven la forma que se convirtió. Entonces ahora vamos a ir aquí, marcamos donde dice aceptar. Entonces ahora vamos a ir aquí donde dice selección, nada. Entonces ahora vamos a ir aquí para duplicar la capa esa, duplicarla. Entonces ahora, con ella activa, la copia activa, vamos a ir aquí a esta herramienta, esta que se llama herramienta de rotación. Le damos un clic y le damos un clic aquí dentro. Entonces ahora ponemos la punta de ratón aquí, apretamos el botón izquierdo y arrastramos para cambiar de posición en esta forma. Entonces marcamos aquí donde dice rotar. Disculpen que me está dando un pico en la garganta. Vamos a ir aquí al botón derecho, aquí el botón derecho del ratón, combinar hacia abajo. Entonces ahora vamos a ver, para poner las dos juntas, vamos a ir aquí donde dice duplicar. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, la misma herramienta de rotación. Damos un clic aquí dentro, vamos, salimos afuera para moverlo más o menos ahí. Entonces vamos aquí donde dice rotar, un clic. Entonces ahora vamos a ir aquí donde dice capa y aquí donde dice capa a tamaño de imagen, ¿ok? Entonces ahora vamos a ir aquí, herramienta de escala, damos un clic, damos aquí un clic. Entonces ahora aseguremos que esté la cadenita pegada, ¿ves? Ponemos la punta de ratón aquí para reducir más o menos el tamaño de la copia que hicimos, más o menos ahí. Entonces marcamos aquí donde dice escala, ok. Entonces ahora vamos a ir aquí, botón derecho, y aquí donde dice combinar hacia abajo, ok. Entonces ahora vamos a guardar esta, vamos a ir aquí a esta herramienta de movimiento, vamos a ir aquí donde dice archivo, en archivo vamos aquí donde dice exportar como, le damos un clic al botón izquierdo, nos va a salir esta página. Aquí en esta página vamos aquí donde dice selección el tipo de archivo, le damos un clic al botón izquierdo y nos vamos hacia abajo para escoger pincel GIN, ok, pincel GIN que es GBR, ok. Aquí le damos un clic, pincel GIN, le damos un clic, entonces ya está aquí, lo ves. Entonces aquí pongo la punta de ratón entre medio de la E y el punto para bajarle eso, y vamos a escribir un nombre, vamos a escribir estrella espacio 2, ok. Entonces ahora vamos a ir aquí donde dice, oh, quiero guardarlo en el escritorio, ok. Pues voy aquí, marco aquí donde dice escritorio, le doy un clic con el botón izquierdo, entonces aquí donde dice exportar. Entonces nos sale esta paginita, aquí marcamos aquí donde dice exportar, ok. Entonces ahora vamos a ir aquí, un momentito, espérate, ¿dónde está? Vamos a ir aquí a carpeta de archivo. Y en la carpeta archivo, ok, déjame cerrarla allí un poquito por ahora, espérate, déjame lo que hago esto. Vamos a ir aquí ahora al disco C. Espérate, oh, este es el archivo que acabamos de crear, ok, lo guardamos en el escritorio. Vamos a ir aquí donde dice programas de archivo, dos clic, GIN, dos clic, share. Aquí dos clics, y aquí donde dice GIM, damos dos clics, el botón izquierdo, aquí con el botón izquierdo dos clics. Entonces aquí donde dice brush, ok, pincel en español, damos dos clics. Entonces aquí vamos a guardar este archivo. Pongo la punta de ratón aquí, aprieto el botón izquierdo y lo jastro y lo suelto aquí. Entonces cuando salga esta paginita aquí, marcamos aquí donde dice continuar. Y aquí está el archivo. Entonces ahora vamos, cerramos aquí. Entonces ahora vamos a abrir a GIN. Y entonces en abrir a GIN, déjame eliminar esto que está aquí, ok, déjame eliminarla. Entonces ahora vamos a ir aquí, ok, espérate, aquí en pinceles, vamos a ir aquí,
Entonces, vamos a ir aquí, ok, esta herramienta que está aquí, ok, damos aquí, aquí en Gym, ok, y vamos a ir aquí y le damos para actualizar los pinceles. Si acaso a usted no le sale esta parte aquí así, aquí, pero que tienen que hacerle, después que guardaron el archivo, cierren la aplicación Gym y la abren otra vez, ok, y entonces tiene que aparecer aquí el pincel. El pincel tiene que estar por aquí. A ver, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar aquí el pincel. Ok, espérate, déjame ir aquí otra vez. Ok, entonces voy aquí ahora. Y el pincel tiene que estar por aquí. Ok, este que está aquí, que está en blanco, ¿lo ves? Transparente. Aquí le doy un clic botón izquierdo y este es el pincel, ¿lo ves? Pero quiero ponerlo más pequeño, pero voy aquí donde dice tamaño. Pongo la punta de ratón para ponerlo un poquito más pequeño. Ok, entonces ahora déjame eliminar esa. Y la que dice editar para ir hacia atrás. Entonces ahora este es el pincel, ¿lo ves? De la estrellita. Ok, ustedes cogen el tamaño que ustedes quieran aquí. Ok. Que este pincel ustedes lo van a usar en el próximo tutorial que yo voy a hacer. Ok, pues, después que ya está todo, espero que les haya gustado el tutorial, que les saque mucho provecho y no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima.